Thank you for tuning Obrigado por sintonizar la Conexión de Fe. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, mi nombre es Aaron Vance. soy el pastor de la Iglesia Bíblica El Faro en Bucaramanga, Colombia. Y es un gran privilegio poder abrir la Palabra de Dios hoy para compartir algo. Algo que realmente ha cambiado mi vida y espero y, y yo sé que puede cambiar la vida de usted también. Realmente nosotros eh, estamos buscando verdad en este mundo y solamente podremos encontrar verdad y encontrar la vida por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por un propósito nada más para salvarnos de nuestros pecados y restaurar la conexión y la relación que podremos tener con Dios por la eternidad. Entonces hoy vamos a mirar eh, un pasaje muy bueno en Juan capítulo 3. Vamos a comenzar con lo que podría ser uno de los textos más famosos en todo el mundo. Eh, es Juan 3, 16. Pero vamos a leer más del contexto. Vamos a ver lo que dice enseguida de ese texto y ver. Eh, lo que quiere decir para nosotros, la verdad es que el Señor va a llamarnos a hacer una decisión grande en este día. Y espero que este mensaje sea de bendición. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo esta, este versículo, este esta gran verdad a un señor que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso entre los, los judíos, un fariseo, y él vino a Jesús de noche preguntándole eh, más acerca de sus enseñanzas y tenía varias inquietudes y el Señor desde, desde los primeros textos en este capítulo le está explicando que es necesario que todos nazcamos de nuevo para ver el reino de Dios. Que hay que creer y dejar que Dios haga una obra que solo Él puede hacer en nuestras vidas para poder ser salvos. Y luego Él da el ejemplo de, de eh, que nosotros encontramos en Números capítulo 21, en el Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, que ellos estaban en el desierto, quejándose contra Dios, apenas habían salido de la esclavitud y dijeron, ya Dios no los amaba. Pero el Señor eh, llegaron unas serpientes y estaban mordiendo al pueblo y la gente estaba muriéndose. Y el Señor proveyó una solución. Dijo a Moisés, el líder en ese tiempo, que levantara un, una serpiente de bronce en una asta, en como una cruz, un madero, para que la gente mirara a esa serpiente y que sea salvo. Bueno, qué interesante eso. Pero ahí vemos la compasión del Señor para su pueblo y también nuestra necesidad de él y que él, eh, el Hijo de Dios, Jesucristo mismo, fue levantado así como la serpiente para salvarnos y solamente tenemos que creer en él y así por eso dice porque de tal manera eso es el contexto. Pero sigue hablando, nos dice porque no envió Dios a, a, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a orar. Señor, yo te necesito en este momento, igual como todos. Yo quiero, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que me uses como una, una herramienta nada más. Señor, yo sé que hay gente que está escuchando que hoy necesita ser salva. Señor, que hoy está contemplando la decisión si van a creer o si no van a creer, si esta, esta, este mensaje bíblico es lo que ellos necesitan o si no. Yo te pido, Señor, que toques sus corazones ahora mismo para revelar su necesidad de ti, Señor, y que todos nosotros dependamos en ti y nada más en ti para nuestra salvación y nuestra vida día tras día, Señor. Yo te amo en tu nombre y te lo pido. Amén. Y amén. Pues, Hemos visto en este capítulo, en otras ocasiones y veremos en otros momentos también otras verdades principales aquí en Juan capítulo 3. Pero aquí básicamente el asunto es, ¿es creer o no creer? ¿Creer o no creer? Y eso es, esa es la pregunta que queremos hacer hoy. ¿Usted va a creer o no va a creer? Y tenemos todos que hacer una decisión el día de hoy, si vamos a creer, si no vamos a creer en Cristo como nuestro Salvador y Señor. Bueno, la Biblia dice que nos revela un poquito de nosotros, dice que todos nosotros, y usted lo sabe bien, queremos ser amados. Buscamos el amor en to todos los lugares y realmente nosotros llenamos la vida con cosas que no, realmente no pueden llenar ese vacío que está en nuestra vida. Queremos ser amados. Los niños quieren escuchar que nuestros padres nos aman. Los adultos queremos escuchar que nuestros hijos nos aman. Los maridos queremos escuchar que nuestras esposas nos aman. Las mujeres quieren escuchar que sus maridos o que alguien las ame. Bueno, queremos el amor en el trabajo buscamos amor en las amistades buscamos el amor en la familia buscamos el amor y es como la búsqueda más más profunda del hombre es buscar el amor queremos ser amado déjeme decirle amigo que usted es amado Usted es amado y ha sido amado desde antes de la fundación del mundo porque Dios lo ha, lo ha amado. Dios lo ha amado y lo ama en una manera muy profunda. Muchos están deprimidos hoy porque no creen que nadie les ama, pero son amados. Todos son amados, sea grande, sea pequeño, sea gordo, sea delgado, sea feo, sea bonito. Todos. Somos amados porque Dios nos ama, pasa en toda la vida, muchos desanimados buscando llenar ese vacío, pero no sabiendo que Dios ya ha dicho, Yo lo amo a usted, yo lo amo, usted es amado. No tiene que buscar en ninguna otra parte, sino hacia Dios, porque Dios lo ama a usted. Pero nuestro Creador nos conoce y nos ama mucho. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, Él nos conoce y nos ama. Él es nuestro creador. Él conoce cada rincón de nuestro corazón. Él conoce cada íntima, íntimo pensamiento y nos ama. Pues eso me sorprende mucho porque yo no sé cómo se siente usted, pero yo sé que no soy perfecto. Yo sé que yo he pecado, yo sé que soy un humano y a pesar de que soy pastor y he sido pastor por varios años y muchos años y anticipo ser pastor por muchos años más, yo sé que no soy perfecto, pero el hecho de que Dios me conoce y me ama, wow, eso cambia mi vida y ha cambiado mi vida y puede cambiar su vida también cuando entiende que no hay otro que pueda reemplazar el amor tan profundo que Dios tiene para usted. Dios ha visto nuestra situación, nuestra condenación y a pesar de todo eso nos ama. Vemos la compasión de Jesús en Mateo capítulo 9, versículo 35 hasta el 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Qué buen ministerio tenía Jesús. Pero quiero que sepan esto, esto no fue el ministerio principal de Jesús. Él vino por un propósito mucho más grande y mucho más profundo y mucho más eterno. ¿A qué está enseñando? ¿De qué estaba enseñando? Pues estaba abriendo los, eh, los libros del Antiguo Testamento y las, las profecías y la ley. Estaba leyendo eso y diciendo, eso se trata de mí porque en, todo el, en toda la biblia se trata de jesús desde génesis hasta apocalipsis y él en, en su vida aquí en este mundo hace dos mil, años, dos mil años él estaba enseñando y predicando también que el reino de dios estaba cerca y pero también estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo imagínese cómo, cómo hubiera sido ser una persona enferma en esos días jesús estaba sanando en todo lugar. Qué bueno, qué bueno. Él tenía compasión con las enfermedades. Pero también había otra cosa que vemos en el siguiente texto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Veía mucho más allá de su situación física. Estaba sanándolos. Estaba haciendo una obra que solo él pudo hacer, estaba haciendo muchas señales y milagros, sí, estaba enseñando, pero vio algo mucho más allá de su situación en ese momento. Dijo, ellos necesitan un pastor. Estaban dispersas, pues usted también necesita un pastor, no solo un pastor humano, sino un pastor celestial. Y el Señor tiene compasión sobre usted. Y Él está viendo todo lo que usted está enfrentando en ese día. Y puede ser que usted está dispuesto a tirar la toalla. Y dice, ya, ya basta. No vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir intentando con esta familia, no vale la pena seguir con este trabajo que, que no tiene, no tiene salida, no vale la pena seguir con estos hijos que no quieren obedecer, que quieren hacer su cosa, no vale la pena con este hombre que no quiere ser fiel, no vale la pena seguir con esta vida. Pero usted debe entender esto, que el Señor está viendo todo eso y vea las profundidades de su corazón y dice, tengo compasión de esa persona. Y usted es amado. De una manera que usted no puede entender. Usted es amado. Todos somos amados por un Dios que lo sabe y lo conoce todo. Y Él nos amó siendo aún pecadores. Muchos piensan que tenemos que merecer el amor de Dios, que tenemos que limpiarnos para que Él nos ame. Pues déjeme decirle, amigo, Él nos ama a pesar de todo y a través de todo, pero antes de que le amábamos a Él, Él nos ha amado. Romanos 5, versículo 8, dice así, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así se manifestó el amor de Dios, que Cristo, cuando éramos pecadores, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué tuvo que morir? Porque nosotros estábamos separados de Dios, alejados de Dios, en el pecado, en rebelión contra Dios, haciendo lo que nos pareciera justo, pero siempre llevándonos en un camino de muerte. Y pues estando en ese camino de muerte, estando en esa condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Usted piensa, bueno, no quiero ir a la iglesia porque no soy perfecto. Saben que ninguno es perfecto en la iglesia, pero la iglesia nos salva. Es Cristo que salva. Y Él lo conoce a usted de una manera que ningún otro lo conoce y lo ama a usted. Cuando era pecador, antes de la fundación del mundo. Antes de que usted comitiese un solo pecado, sabía que lo iba a hacer. ¿Por qué? Dios no es limitado por el tiempo. Él es eterno. Él está en el presente siempre, siempre y continuamente. Él es el gran yo soy. Él está en el antiguo pasado y también está en el futuro. Ya todo para Él es presente y Él sabe y conoce cada debilidad, cada fracaso, cada, cada falla que nosotros podamos tener y Él nos Ama cuando éramos pecadores, nos amaba, nos amó con un amor sacrificial. Dios amó al mundo, eso es lo que dice nuestro texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Usted también es amado por Dios de esa manera. ¿Qué, qué hizo? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nosotros somos amados por Dios, amados tantos que Él dio la cosa más preciosa para Él, fue su propio Hijo, para rescatarnos, para salvarnos. Y Él nos amó con un amor perfecto. Yo creo que muchas veces nosotros los humanos no entendemos el amor. Pensamos que el amor es un sentimiento. Pensamos que nosotros somos amados cuando alguien hace algo por nosotros, nos dice buenas cosas. Pero realmente el amor es mucho más allá. Yo tengo una esposa y tres hijas y yo las amo con mi todo. Estoy dispuesto a morir por ellas. Pero ¿saben qué? Algunos días no siento ese amor como el día que me casé, pero yo la, las amo mucho. Yo amo a mi esposa con un amor ferviente, pero el amor más que todo es una deci decisión. Es decidir que uno va a amar hasta el fin, no importando nada. No importando lo que la otra persona haga, yo voy a amar a esa persona. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, pero con un amor perfecto. Usted es amado, usted es amado. Dios nos ha extendido misericordia y salvación inmerecida. Eso es el amor verdadero. Sería como ver un huérfano hambriento en la calle y que me está robando la comida y tener compasión sobre ese huérfano. Bueno, me ha pasado, yo estaba en Perú hace unos 11 años y pues al salir de un lugar con algunos amigos apenas habíamos comido y, y pues qué, eh, bueno, me hace, me hace llorar a veces pensar en eso, pero yo tenía comida que ni siquiera po podía comer. Estábamos llenos todos y, y salimos del de restaurante, no era un restaurante de lujo ni nada, pero yo había comprado mi, mi, mi comida así. Y salí eh, con una bolsita y siempre habían unos huérfanos, eh, unos niños en la calle en ese lugar. Y pues uno de sus niños los conocíamos eh, siempre porque ahí estaba yo estudiando. Y, y pues uno de sus niños corrió hacia mí y me sacó la, la bolsa de, de la comida y ahí mismo comenzó a devorar esa comida. Tal vez usted, si estuviera en esa situación, sería como, como sentía yo. Algo de compasión. Realmente yo no tenía mucha plata, no tenía mucho dinero. Yo estaba haciendo todo lo posible para comer y pagar mis deudas todos los días y pagar mis cuentas. Pero yo vi a ese muchacho, yo tuve compasión sobre él. Yo pensé, bueno, él necesita esa comida más que yo. ¿Saben qué? Nosotros roba, le robamos a Dios, le robamos a Dios todo. Le robamos la gloria, le robamos todo lo que tenemos en la vida, pensamos que es nuestro. Le robamos eh, el tiempo que Él merece, le robamos también el lugar en nuestra vida que Él merece y de, solo Él puede reinar en esos lugares del corazón, pero Él nos mira con algo de compasión, con un amor. Y pues la verdad es que dice la, la palabra de Dios que Dios es un juez justo, pero Él nos ama, nos ama tanto que nos lleva al próximo punto que hemos sido condenados. Tenemos que entender eso para entender la manera que Dios nos ha amado y entender el reto que nos hace de creer o no creer. Nosotros por haber pecado hemos sido condenados. El pecado nos ha separado de Dios. Dios es justo y Dios es santo. Merecemos todos la separación eterna de Él. Por eso dice nuestro texto que apenas leímos en Juan 3. Dice que Él nos amó para que no perezcamos, sino que seamos salvos por medio de Él, para que tengamos vida eterna por medio de Él. No vino para condenarnos, pero ahí dice en Juan 3, 18, ya somos condenados. No hay necesidad de condenarnos, sino que quiere salvarnos, pero hay que entender que ya somos condenados. ¿Por qué? Porque el texto decía así que amamos, amábamos más las tinieblas que la luz. No queremos acercarnos a la luz. Las obras son malas y Él nos quiere rescatar, pero ya somos condenados. Usted se cree una buena persona, pero usted ya es condenado. Usted ya es condenado eventualmente va a morir, va a pasar de esta vida para la otra y va a pasar la eternidad bíblicamente, vamos a pasar la eternidad o separado de Dios en el lago de fuego, en el, la segunda muerte del infierno o va a estar con Dios por la eternidad. Pero solamente va a pasar a este lado si cree en Jesús. Hay que entender que somos condenados para poder recibir el amor de Dios. Hay que entender que realmente es amor porque nosotros somos condenados. Dios Pudo habernos ignorado y recibiríamos lo que merecíamos, pero él dijo: Yo amo. Aaron Vance, yo amo a José, yo amo a Pedro, yo amo a Araceli, yo amo a María, yo amo a, a, a todos ustedes que están escuchando. Dios ha dicho: Yo los amo de un amor profundo y por eso voy a morir en su lugar para rescatarnos de la condenación que ellos necesitan, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Él murió. No porque merecía la muerte, nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el castigo del pecado, pero Jesús murió por nosotros para salvarnos, para que no parezcamos, sino para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. No, Él fue hasta la cruz por nosotros. Sería como no solo tener compasión sobre ese huérfano, robándonos en la calle y no solo comprarle más comida, sino adoptarlo en nuestra propia familia y que, para que pueda ser un hijo propio. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Si realmente entendemos esto, no merecemos nada de eso, pero simplemente es un asunto de creer o no creer. ¿Vamos a creer o no vamos a creer? ¿Sufriremos el castigo del pecado por no creer o vamos a recibir misericordia y gracia y amor por creer y por recibir a Él? La salvación no es complicada. No es una cosa muy complicada, muy compleja. Yo, el culpable, merezco el juicio de Dios. Merezco el infierno. Yo soy culpable, usted también es culpable, si sea honesto, honesto con sí mismo y con Dios. Dios el justo no puede simplemente olvidar, olvidarse del pecado. Él es justo, es un juez perfecto. Y un juez bueno tiene que juzgar bien, juzgar con un juicio justo. Y Dios es justo, Cristo es perfecto y murió en mi lugar. Yo soy culpable, Dios es justo, Cristo es perfecto. Ahora estamos viendo un intercambio. ¿Por qué Él? Pudo pagar mi multa y por eso yo puedo quedar libre. Yo puedo quedar, eh, y pues hasta la Biblia dice que ahora, por creer en Cristo, yo tengo potestad de ser hecho Hijo de Dios y ser llamado Hijo de Dios. Yo puedo decir ante todos: El Señor pagó mi deuda. Yo no fui, no fui yo, no, fui por lo, no fue por lo que yo hice, sino por lo que Cristo hizo por mí. Pagó mi deuda y Él me adopta en su familia, me da el derecho, la autoridad para ser llamado hijo de Dios. Y por creer en Él me quita la condenación. Y lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar es simplemente quitarnos la maldición, quitarnos la condenación, recibir la ira que merecíamos nosotros para que podamos ser justificados, salvos de la ira de Dios. Nos, lo que nosotros merecíamos, Él recibió. ¿Es creer o no creer? Nicodemo buscaba algo más para hacer. Cristo estaba diciéndole, Nicodemo, tú eres un líder religioso y no entiendes esto. Tú quieres hacer algo para ganar el favor de Dios, pero no es una obra de hombre, es una obra de Dios. Hay que nacer de nuevo y es creer en mí. Cristo le decía, es creer en mí. Simplemente es eso, es una obra de Dios por el Espíritu creyendo en lo que hizo el Hijo. Ay, hermanos, amigos, vecinos, lo que, lo que, el, el que está escuchando en este momento, le imploro, le pido, le ruego en este momento, crea en Jesús, crea en Jesús. Es nuestra única esperanza, es creer en Jesús. Nicodemo, Nicodemo buscaba cumplir algo con religión, pero la religión nos salva, las iglesias nos salvan, una obra nos salva, guardar los sacramentos nos salva, asistir a un lugar religioso nos salva. Ser religioso no salva. Es Cristo que salva. Crea en Cristo. Usted va a creer, uno va a creer. ¿Saben que La incredulidad hace imposible entender. La incredulidad hace imposible entender. Hay algunos que simplemente no van a creer. Ya han decidido, no, no. Si otros quieren ser seguidores de ese Cristo, bien, pero yo no, estoy bien, gracias. Y ellos ya desde antemano ya decidieron no y tienen algo de incredulidad y por eso no van a entender, no van a entender. Pues alguien puede vivir una vida buena y ser religioso, pero si no cree únicamente en Cristo, perecerá, perecerá. Y no va a entender todo este plan de salvación. Hay muchos que se han dedicado a estudiar la Biblia, pero no creen. Y desde antes dicen, no, no, no creo. Yo no creo y no quiero creer en esto. Yo no soy cristiano, no quiero ser cristiano, no quiero ser uno de esos locos y no quiero vivir una vida así en exageración. Yo simplemente voy a estudiarlo como un, eh, un científico, un, una persona lógica, y pues va a estudiar, pero sin abrir... La, la puerta de su vida, sin abrir la puerta de su corazón y van a decir, no, no creo. Y por eso muchas veces no van a entender las cosas que son de Dios. En Corintios el apóstol Pablo nos dice que las cosas espirituales solamente se entienden por tener la ayuda del Espíritu Santo y Él mora en todo aquel que cree. Si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos depositado nuestra fe en Él para la salvación, el Espíritu viene y mora en nosotros y nos ayuda a entender. Juan 14 dice Cristo que Él, el consolador, ahí está llamado el consolador, el Espíritu Santo nos guía en toda la verdad, nos guía en lo que el Señor nos ha enseñado para que podamos entender. Pero el hombre, hombre natural, el hombre incrédulo, no va a entender, no va a entender. Resista al Espíritu Santo. A alguien le puede hacer la mejor presentación del Evangelio, del plan de Dios para la salvación, pero aún con eso no entenderá si no quiere creer. Dice Cristo que simplemente tenemos que creer. Y al creer tenemos vida. Al creer, recibimos la, la autoridad para ser llamados hijos de Dios. Al creer, somos adoptados. Al creer, recibimos la presencia continua y perpetua del Espíritu Santo en nuestra vida. No es algo que tenemos que invitar siempre. Él mora en nosotros. Si hemos creído, Él nos hace nuevas criaturas al creer. Pero si usted no va a creer, no va a entender nada de esto. ¿Por qué? La incredulidad nos hace no entender. Si decimos, ya no quiero creer eso, pero quiero entender, usted no podrá. Bueno, es un asunto de creer o no creer. El pecado imperdonable en la Biblia es simplemente esto, es blasfemar al Espíritu Santo. Él está llegando a muchos de nosotros y está intentando convencernos de nuestra necesidad, de la salvación, pero nosotros le resistimos y decimos, no, eso es falso. Eso es una, una fantasía nada más. O sea, esa invención de hombres, esa religión, esa Biblia, ese Jesús. Algunos quieren hasta negar la existencia de Jesús, a pesar de que es el hombre más que más cambió toda la humanidad en la historia de la humanidad. Quieren decir que nunca existía. ¿Cómo así que nunca existía? Pues hay algunos que no quieren rendir cuenta ante Dios y van a crear cualquier excusa para decir, no, no quiero creer. Pero dice Marcos capítulo 3. Versículos 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de justicia, ju juicio eterno. El que blasfeme en contra del Espíritu Santo es el que dice, no, no voy a creer, no voy. A creer pues cuántos israelitas cuántos gentiles nosotros cuántos de todas las naciones hemos muerto en los pecados y hemos han ido al infierno por simplemente porque no querían creer si usted quiere la nueva vida si quiere experimentar el amor de dios si quiere tener seguridad eterna y formar parte de la familia de dios tiene que creer es creer o no creer usted qué va a hacer va a creer en jesús y únicamente en Jesús, o a seguir creyendo en sus obras, en su religión, en sus creencias, en otra persona. Crea en Jesús. Crea, ¿Creerá o no creerá? Mírele a Cristo, acéptele como Salvador y Señor. Y crea. Si usted ha creído, tenga el amor que tiene Dios hacia el mundo. Y hay que decirles: crean en Él. Es nuestra única esperanza, nuestra única vida. Compartamos esta creencia. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.